Pues nosotros somos Itoh Dreams, tenemos sede en Premia de Dalt, Barcelona, y bueno, el taller está formado por Ita, que es mi pareja, y Itoh, que soy yo. Y nos dedicamos a la personalización, al custom y a todo lo relacionado con pintura, no solamente motos y cascos, sino también pintamos cafeteras, altavoces, todo lo que nos traiga la gente siempre está en nuestro alcance. Nuestra historia, pues yo vengo del mundo de la mecánica y curiosamente empezó todo porque me compré un casco, el casco lo llevaba todo Cristo y entonces me interesó el poder customizar las cosas, el poder pintar o el poder personalizar un poquito las cosas. Y ahí fue donde empezó la trayectoria un poco. Empezó por los cascos y fue evolucionando, conocimos a varios preparadores, empezamos a trabajar para Hot Dreams, para Santa Fe, bueno, todos los que habían hace unos 11 años, pues nuestro día a día en el taller es desde que llega la moto del preparador o bien del cliente, siempre con las piezas desmontadas, desde que empezamos el proceso de preparación, de desengrasar la pieza, prepararla, el molding, su antigravilla por debajo. Y empezamos a diseñar, le paso la pieza a Ito pinta, cuando termina barniza, me la pasa a mí. Pasa por la jefa, que la jefa es la que después acaba de hacer todos los diseños lineales, y entonces entra en mi pecera, como digo yo, que es mi cabina, es donde yo empiezo a pintar, a disfrutar como un niño pequeño, hago el proceso de pintura, sombra, gráficos, y cuando ya está acabada la barnizamos, y entonces pasa por sus manos otra vez, que es la que realiza todo el proceso de pulido, etcétera. Bueno, es un complot entre, nos unimos, nos compensamos, él hace una parte del trabajo donde yo no sé ni llego y, y yo hago otra parte donde él no llega. Lo que más me gusta pintar. Si hablamos del tema del aerógrafo, me gusta mucho hacer todo el tema de las calaveras y todo eso. Después, cuando ya dejamos el aerógrafo, me gusta muchísimo el estilo lowrider. Un estilo típico de Estados Unidos, que se hace mucho en coches como un Camino, un Impala. Son patrones que llevan de base una base metal flake, que son unas purpurinas especiales. Y después encima de esta purpurina, de esta base, una vez ya la tenemos aplicada, lo que empezamos a hacer es todo el diseño lineal, con pan de oro, pan de plata, candies. Es donde más puedo explayarme, donde más profundidades puedo dar. Juego, juego, es mi pura diversión. ¿Cuándo supe que me quería dedicar a esto, al mundo del custom o al mundo de la pintura? No sabría decirte bien bien el inicio, fue una cosa que vino una detrás de otra. Yo cuando empecé con la pintura, en verdad, seguía dedicándome a la mecánica. Estaba trabajando para KTM, por ejemplo, y en ningún momento pensé que yo me podía ganar la vida de ello. Para empezar, porque yo no sabía dibujar, no sabía hacer nada. Entonces, todo ha sido a base de perseverancia, cabezonería y el gusanillo que te va entrando, el querer mejorar, el ver las cosas que, hostia, todos seguíamos el mismo patrón, los mismos estilos y siempre ha sido un poquito la diferencia, que siempre hemos intentado hacer un poquito las cosas diferentes de los demás, dentro de la pintura, que al final está todo inventado, pero intentar poner nosotros siempre nuestra guindillita, sea en el toque de calidad, sea en el toque de patrones, con sombras, no sé, improvisar un poquito. Pues nuestro trabajo, la verdad, sí creo que está valorado. Por una parte, por suerte ahora, la clientela que va viniendo al taller cada vez está más concienciada a lo que viene, sabe al taller que viene y tiene las cosas claras. Entonces, espera una calidad, espera unos diseños, espera algo diferente normalmente a lo que puedes encontrar en otros muchos talleres. En España, por eso no está la cultura tan implicada, la gente no lo vive de tal manera. Tú no puedes, tú no vas a un bar y a menos que no sea orientado justo a este mundo, tú no vas a un bar y te encuentras una parrilla que esté pintada con metal flake o una decoración entera. En cambio, fuera de España, como puedes ser en Estados Unidos, sí. O te vas a Francia y ves talleres que están ya mucho más, lo viven del todo. Entonces, sí que está valorado, pero no lo que debería. Para todas las horas que lleva, sigue siendo un trabajo artesano que se está perdiendo toda la artesanía al final. Está el típico que corría el meme por el Facebook de que te vienen, te piden pintar un casco y te preguntan si te lo tienen que dejar. Y es, no, compadre, si quieres me monto de paquete y te lo voy pintando mientras vamos camino a Barcelona. Sí, hay gente que no es consciente de la faena que lleva.
de que al final no deja de ser un trabajo artesanal, de que si tú quieres dar una buena calidad, a veces no tienes el día, no estás inspirado, o el diseño no te sale como tú quieres, o has hecho 5 diseños y no te cuadra con lo que es la base de la moto o el casco. Entonces tienes que coger y si habías dicho 20 días, necesitas 25 o lo que sea. Eso te lo sueles encontrar bastante. Normalmente el cliente viene con una idea. El último trabajo que presentemos en 2018 allí en el Baum, el cliente quería una moto de un color violeta, liso, con unos pinstripings, 4 detalles en pan de plata, y yo el domingo me levanté en casa así iluminado y decía, es que eso es una base de puta madre, es un lienzo enorme. Yo me lo veía que decía, qué bien me lo puedo pasar aquí, cuánto puedo explayarme. Entonces cuando coges el teléfono y dices, hostia, pues fulanito, yo a esta moto le haría esto, le haría lo otro, intentas engaliarlo por las mil maneras. Normalmente nadie se lleva lo que pide, siempre se llevan otra cosa totalmente diferente. Dentro de que se vayan contentos, porque al final es lo principal. Nosotros durante nuestro trabajo siempre le vamos enseñando fotos al cliente, vamos dejando de que él decida y de que sea suya la moto. Nos gusta mucho de que el cliente tenga lo que ha pedido y que se pueda implicar en la moto, que si él puede tirar una línea o puedo coger a un día que venga y tire una línea con un aerógrafo, me gusta que lo hagan, porque de esa manera cada vez que vean su pieza recordarán que ellos han hecho esto o que ellos han decidido lo otro, entonces lo haces como más suyo, más personal aún. Me encantaría pintar cualquier cosa grande, coger el poder hacer un lowrider en un coche, en un barco, cualquier cosa. Contra más grande sea, mejor me lo pasaría, creo yo. Es lo mismo que comentábamos hace un rato de la base del bagger, que era un cliente que tenía una buena base, quería algo muy liso, pues lo mismo. Me llega alguien con una lancha o algo espectacular y si lo pudiera engalear, vamos, no lo duraría ni 2 segundos, sabiendo que voy a perder dinero, pero me lo pasaría pipa. Algo que me negaría rotundamente, hostia, es difícil, ¿eh? Dibujos, temas muy infantiles, temas demasiado dulces, por ejemplo, con aerógrafo no son lo mío. No solo mío, se ve que llevo por ahí canalizada una violencia que no es viable dibujar algo dulce. Lo intento, mi concepto está bien, me planteo bien la imagen, pero en el momento en que empiezo a detallarle, empiezo a ir avanzando el trabajo, va cogiendo mi estilo de que si era una flor, la flor acaba ardiendo, si es una cara, la cara acaba llorando, entonces no puedo darle una alegría, no puedo darle una ternura porque no sale de mí. Para alguien que quiere empezar en el sector del custom, de la pintura y todo esto, consejos, mucha perseverancia, que no se frustren, porque al final siempre hay un paso en que estás haciendo el trabajo y parece que estás cagándola de pleno, pero conforme vas avanzando y vas dedicándole ese mismo trabajo, cuando lo acabas es bonito. Yo en mis principios, por ejemplo, empezaba a 300.000 trabajos y a medio trabajo lo destrozaba, lo tiraba, hacía de todo. Y con el tiempo fui aprendiendo de que no, que el acabarlo te daba para aprender de cagadas, para esas cagadas después con el tiempo las utilizabas para otro efecto, para otra moto. Entonces vale la pena el llegar hasta el final de cada trabajo que empiezas y el ser perseverante. También hoy en día tenemos facilidades que hace 10, 11 años no las teníamos, y es que tenemos unas redes sociales, un San Google, como digo yo, que puedes ver de todo, puedes aprender de artistas de todo el mundo, puedes observar muchísimas disciplinas diferentes que después puedes aplicarlas, entonces es muy interesante. El Baum, el primer premio del Baum que ganemos fue en el 2015, que fue con My Friend the Wind. Fue la mayor satisfacción que me pude llevar a lo largo de toda mi vida. Fue el reconocimiento de un gran trabajo para mí. Que fue una moto que pintamos para Unitas Métrica, un taller con el que trabajamos. Esa fue la mayor ilusión que hemos tenido en la vida. Bueno, yo era un mar de lágrimas, tampoco me lo esperaba. No me lo creía. Yo veo aún las fotos y es una foto que nuestra cara expresa felicidad. Que jamás he vuelto a vivir aún así teniendo otros reconocimientos, como el Campeonato de España, también fue muy importante para nosotros, pero como el primero, ninguno. Y después consecutivamente, la verdad que o bien con una moto o bien con una lata, porque hemos hecho un concurso de latas o de cascos, todos los años hemos tenido suerte de traernos 1 o 2 premios y la verdad que es un orgullo para nosotros, quiere decir que lo hacemos bien.